Felicitaciones. Felicitaciones, ganaron. Bienvenidos, gente, a un video nuevo. Felicitaciones por ganar, lo repito de nuevo. Hicieron un primer tiempo flojo, flojísimo, los vi cagados a todos. En el segundo tiempo no sé qué hablaron ahí en el vestuario, pero salieron con un poquito más de ganas. Y el golazo de Messi fue un golazo, boludo. Un disparo afuera del área y más teniendo al mismo Ochoa en el arco. Fue un golazo y fue un booster de adrenalina para todos, porque ya estaban todos como... ¿Para qué tengo el Lautaro? A ver, vení. ¿Dónde vas? Fue un booster de adrenalina para todos, porque ya estaban ya casi muertos. Y bueno, ahora queda Polonia. Es difícil, es difícil. Decímelo a mí cuando tuvimos a Italia en el 2014, Italia, Costa Rica e Inglaterra. Y partimos contra Costa Rica el primer partido, supuestamente la selección más fácil, y después le teníamos que ganar a Italia, que le terminamos ganando en un córner en el 86, me parece, en el minuto 86. Y después, bueno, con lo de Inglaterra ya lo saben todos, así que tranca. Buenísimo, buenísimo. Ahora a descansar, a meter la mente. ¿Saben el problema? No sé si están de acuerdo conmigo, pero hace mucho, mucho tiempo, cuando Argentina perdía la final de la Copa América y no le salía nada, me di cuenta que el problema de Argentina, este pelo acá loco, era que tenía figuras espectaculares, tenía un cuadrazo tremendo, pero todos los jugadores eran como que querían ser protagonistas. No era un grupo unido jugando, eran 11 jugadores buenísimos, estrellas en cada uno de sus equipos, pero la selección era como que cada uno quería ser destacado, ¿entendés? Después pasó como que empezó a hacer el cambio y empezaron todos a dejarle la responsabilidad a Messi, era como que jugaban 10 y Messi. Y bueno, y por fin, ya después de cambiar muchos entrenadores, de poder entender qué era lo que estaban haciendo mal, empezaron, se les ve un grupo unido. No es todos calentando y mirando a Messi, ¿entendés? No es haciéndose cada uno el crack. Ahora es como un grupo unido y bueno. Y allá van cuántos partidos invictos tuvieron, campeones de la Copa América. Ojalá siga así. Vamos a ver qué tenemos hoy. Vamos a repasar los partidos de ayer para los que se perdieron. Oh, estoy re cansado porque hoy Lautaro, boludo, se levantó a las 6 y media de la mañana. Normalmente se levantaba a las 8 y media, 9. Hoy estoy hecha mierda. Yo me voy tomando 2 litros de mate y no puedo más. No, apenas abro los ojos. Mira, ni siquiera salió el sol bien. Imagínate lo que te estoy diciendo. Oh, me estoy muriendo, boludo. Así no se puede vivir. ¿Cuánto dormí? Me acosté como a las 12 de la noche porque Matías quería comer. Estuvo jodiendo hasta las 2 de la mañana. Y Lautaro se me levanta, boludo, a las 6. Y mientras salgo de la cama y todo eso, no dormí nada, a mí 4 horas. Oh. Mal. Y yo que no soy una persona mañanera. Bueno, acá está mal. Partido de ayer. Túnez, Australia. Ganó Australia, ganó bien, terrible golazo también. Pero parece para ustedes capaz que el gol es cualquiera, pero cabecear de costado así, viendo, no, es re difícil. Porque antes de cabecear tenés que saber y decidir rápido a dónde tirar la pelota, dónde embocarle, digamos, dónde está parado el golero. Hay muchísimas cosas que hay que decidir rápido cuando te levantan el centro. Aparte tuvieron el culo porque cuando levantó el australiano el centro le tocó la pata al de Túnez y desvió la pelota y le cayó como anillo al dedo. Nada, buenísimo, ganaron, tranca. ¿Cómo está Australia? ¿Dónde está Australia? Acá, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Australia como empató el primer partido. Pará, ¿Australia contra quién jugó el primer partido? Contra Dinamarca me parece que jugó. Tiene 4 puntos, Dinamarca tiene 1 punto, me parece, y Francia ya clasificó. Francia es la primera clasificada. Bien, después tuvimos Polonia, no, después tuvimos Francia, Dinamarca o Polonia, Arabia Saudita. Polonia, Arabia Saudita me parece que fue el segundo partido.
Arabia Saudita es todo, lo puse en Instagram, es todo lo bueno que le está pasando al mundial. Boludo, le hizo la. No, ¿no se imaginan cuántos ataques uno tras otro estuvo hasta el final del partido intentando hacerle un gol a los polacos y estuvieron a esto, boludo? Cuando iban 0 a 0, a esto estuvieron. Después, cuando le encajó un gol a Polonia, también siguieron atacando. Era. Tuvieron mala suerte de la línea para adentro, boludo. Le faltó solo eso, le faltó solo hacer el gol. Hicieron todo bien también. Bueno, todo no porque no hicieron gol, pero casi. Mirá los Arabia Saudita, boludo. A esto de ganar la Polonia también. Y bueno, por lo menos le hicieron la pelea. Es impresionante. Es impresionante. Todavía no están eliminados, ¿eh? Ojaldre, ojaldre que tenemos. Este grupo está espectacular. Tenemos primero, a ver cómo estamos. Ganó Polonia y Polonia empató. Así que Polonia tiene 4 puntos. México empató y perdió. México tiene un punto. México tiene un punto. Después tenemos Arabia Saudita que tiene 3 puntos. Así que tenemos Polonia. Tenemos que ver la diferencia de goles entre Arabia Saudita y Argentina. Argentina hizo 2 goles, Arabia Saudita hizo 2 goles. Así que bueno, no sé quién está segundo por diferencia de goles y lo que venga. Ese grupo se va a definir todo en la última fecha, boludo. Es impresionante. Si gana Arabia Saudita, listo, pasa a Arabia Saudita a tomar por culo. A ver qué tenemos más. Tuvimos Francia y Dinamarca. Dinamarca jugó muy mal, muy mal. Tuvo ocasiones, pero jugó mal. No está al nivel de Dinamarca al que tendría que estar. Esperaba totalmente otra cosa. Y Francia. Francia, boludo, si en la mitad de los jugadores no pasa nada, si la mitad están lesionados o con algún problema, es Francia. Por favor, me estoy cayendo, boludo, me estoy cayendo. Yo me iría a dormir ahora una siesta de 38 horas, pero como tengo 2 hijos, no puedo. Me la tengo que bancar. La tengo que bancar como se la va a bancar Uruguay. Argentina-México, bueno, ya lo dije. Y un partido esperado, lo quería ver. A las 7:30 yo ya estaba con el culo aplastado en el sofá esperando el partido. El primer tiempo feo, zaparrastroso. Tuvieron bastante suerte de que México. Y se presentó Libertadores. Tuvieron bastante suerte de que México no pudo hacer el gol en el primer partido, en el primer tiempo. Y bueno. Y eso, el chupete de Matías, ¿dónde lo sacaste? ¿Quién te lo regaló? Pero bueno, felicitaciones, ahora les queda otra final. En el menú de hoy tenemos Sunday 27. Tenemos Japón, Costa Rica, Bélgica, Marruecos, Croacia, Canadá y España, Alemania. Ese también lo quiero ver, va a ser un partidazo. Partidazo. Vos, si llega, me parece que a perder a Alemania, ya está. Perder o empatar. Y listo, y a tomar por culo. Se va Alemania, boludo, me muero. Ojalá le gane España. Ojalá le gane España. Ojalá le gane. Hincho Japón, Costa Rica, hincho por los japoneses. Porque si llega a ganar Japón contra Costa Rica, me parece que también. Ni siquiera le sirve. Si llega a ganar Japón, ni siquiera le sirve un empate a Alemania. Imagínate. Después Bélgica, Marruecos, eso lo quiero ver, pero tiene más pinta de que Marruecos le va a hacer la pelea, vas a ver, Bélgica no va a ser, no va a dar la talla, va a ser como Dinamarca, está muy flojita Bélgica en el Mundial. Croacia, Canadá también, quiero ver cómo salen los dos, pero tiene pinta también que Canadá va a ganar o le va a hacer la pelea. Y después tenemos España, Alemania, de cena. Y le botás la pata arriba de la mesa, ¿qué estás haciendo? ¿Te religuirón? Y bueno, vamos a ver. Uruguay juega el lunes, así que tranca. ¿Vamos a ver Uruguay con mamá? ¿Vamos a ver Uruguay? ¿Sí? ¿Y se levanta a las 6 de la mañana? ¿Sí? Y bueno, nada. Se están definiendo ya todos los grupos. Queda muy poco. Muy, muy poco. Así que vamos a ver. Ojalá Uruguay gane, porque lo único que le queda es ganar como Argentina. Si no llega a ganar, boludo, y nos vamos para casa. Terrible, boludo. ¿La final cuándo es? La final es el domingo 18 de diciembre. ¡Ay, buenísimo! Tenemos mundial hasta antes de Navidad, boludo. Espectacular. Pero después, pará, después jugamos todos los días. 5, 6, 7, 8. No.
el 7 y el 8 de diciembre no se juega, tenemos días libres. El 11 y 12 de diciembre tampoco se juega, tenemos días libres. Y el 15 y el 16 tampoco se juega, hay días libres. Así que bueno, tenemos 6 días libres que no van a ver mi preciosa cara. Nada, gente, quiero que pongan en los comentarios quién piensa que va a salir campeona, ahora que se están moviendo y se están definiendo los grupos. Quiero sus predicciones. No te olvides de apoyar el canal. Salud a la gente. Salva, salva, manda besos. Manda besos. Y gracias por el apoyo siempre. Beso grande para todos. Chao.